Saludos, gente. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos nuevamente aquí en directo con los lunáticos. Y como ven, volvemos a Resident Evil Village. Ayer empezamos y tengo que decir que el jueguito está bueno. El jueguito está bueno. El jueguito tiene un muy buen sonido. Ayer no utilicé estos audífonos. Así que estaba utilizando unos audífonos que no se le puede bajar el volumen. Y sinceramente le digo, take the screwdriver. Okay. Sinceramente les digo, chat, el juego está muy bueno. El juego está muy bueno. Si a usted le gusta este tipo de juego, obviamente. Solamente dos balas de escopeta. Me gusta mucho la idea. Si a usted le gusta este tipo de juegos, los juegos de terror, este juego es para usted. Yo creo, ¿verdad? Que obviamente me estoy tardando demasiado. The fire's moving fast. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. ¿Me voy a montarme aquí? No. Permiso. Vamos allá. Así que si usted no lo ha comprado todavía, cómprelo. Step back. We can bust out with this. Okay. Okay. Let me back up again. The fire. There isn't any time. More to go but up. Muévete, nene, muévete. Grab. Perdón. Hurry. Dale, nena. Que está el pai tuyo. Que está el pai tuyo ahí. And try not to breathe in the smoke. I know. Ahí no. Thank you, Ethan. No te quedes atrás, no te quedes atrás. I hope your family is safe. I do too. Come on, it'll hold. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. Mm-hmm. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while your father? Elena, no. That's not him. Not anymore. Is that my name? Father! Wait, it's not safe! Stay there! Come on! Give me your hand! Ethan, go! Save
save your daughter! Lena, don't give up! Reach for me! God damn it! Pobre. Sí, sí, lo mismo pienso, Ethan, lo mismo pienso. Yo no quisiera tener la suerte de Ethan, de verdad. Primero le muerden la mano eso y le dejan un tuquito nada más. Y ahora ella se cae. No. Vámonos de aquí. No hay nada por aquí. Que yo pueda ver. Ahora lo que falta es que salga y tengo un hombre lobo ahí esperándome. Eso es lo que falta, un hombre lobo ahí esperándome. Mira, pero pasó algo en la mano. O sea, suave con la mano, brother. Ángel, ¿qué está pasando? Aquí estamos embarrado. Yo no voy a decir embuste. Muchas gracias por esas 50 estrellitas. Solamente te voy a decir que tengo el audio del juego en mis audífonos a la mitad. ¿Verdad? Para no hacer el ridículo. Esto yo creo que yo lo había explorado. Déjame ver. Sí, esto está explorado. No puedo brincar esta madre. Open the castle gate. ¿Dónde está el castle gate? Mire, aquí en Louisa's house hay un área que está roja todavía. Este es el... Sí, este jueguito está... Chacho, este jueguito está... Ahí está, aquí está Doña Cosa. Death has visited them all. Por eso. Este no debe ser el gate. No. Tengo que ir. A poner esa pieza que falta aquí. Empiezo a escuchar el ruido y me embarro rápido. Aquí hay par de cosas como que no explore. No estoy seguro si esto tengo que regresar. En algún otro momento del juego tengo que regresar. Pero ves, hay muchas cosas que aparecen rojas. Me parece que... Sí, yo jugué el anterior. No lo jugué live. Se está escuchando doble. De verdad.
¿Todavía se escucha doble, Ángel? Sí, no estoy 100% seguro si debería, antes de meterme por aquí, debería regresar. Algunas de las... ahora, ok. Déjame cerrar esto aquí porque no estoy usando este micrófono para nada. Déjame... Ok. Esto está cerrado por atrás. Yo creo que este también está cerrado por el otro lado. ¿Ves? ¿Ok? Aquí se supone que había algo, pero no estoy seguro. Si tengo que conseguir algo para hacer ese, para abrirlo, y el destornillador, yo creo que lo usé una sola vez. Y no estoy 100% seguro si en algún punto de la historia yo regreso y puedo volver a hacer todo esto. Entonces, ves, tampoco conseguí la pieza que va aquí. Así que me falta. Siento que me falta. Déjame... Déjame... Muchas gracias por ese chair, Ángel. Tenemos que planificar un día para jugar Apex. Ve, aquí hay algo, pero esto tampoco abre. No sé si tengo que hacer algo por aquí. Meterle una pata a la cosa esta. Este portón tampoco abre. Eso es como que se me acaban las opciones. O hay algo que estoy missing, no sé. Lo averiguaremos ya mismo. Ve, y este portón, este también estaba cerrado, yo creo. Sí, ya fui donde el viejo y la chica. Ve, tengo que encontrar algo también para abrir esta puerta. No, ya fui donde el viejo y la chica. Ya pasó el hecho allí. Ya la chica se murió porque se... El papá le dijo su nombre y ya. Vamos a regresar para acá. Esto no sé si puedo llegar aquí. Aquí, ¿ves? Aquí me parece que todavía hay un área que no explore. So, vamos a... Pero con cuidadito porque habían lobos ahorita. Como me salga un lobo, yo me embarro encima. Aquí mismo me embarro encima. ¿Cómo es? Sí, fui donde ellos. Vamos a ver si puedo entrar de nuevo ahí. Ve, esta área ya está azul. Wait. ¿Qué es eso? No es nada. Me meto por aquí. Ve, aquí está esto que tampoco puedo hacer nada. Esta era la casa de ellos.
la letrina, que aquí había algo. Y ahora no puedo entrar. Yo lo que espero, yo sinceramente lo que espero es que el hecho de que yo no explorara y siguiera la historia y me saliera de la casa, no signifique que no puedo regresar. Porque si es así, me chavé. No creo poder entrar ahí de nuevo. Muchas gracias, Ángel, por ese like. Bella, aquí no puedo entrar de nuevo. Es que si me sale un lobo, voy a empezar a tirar tiro. Trépate. Ok. Ajá. ¿Cómo estamos, Ángel? Bienvenido. Estamos aquí, ya tú sabes. Embarrado jugando Resident Evil, pero no importa. Eso es parte de. Este es el segundo día que estamos dando a Resident Evil Village, así que si usted no lo ha jugado todavía y es fanático de los juegos de terror, porque gente, este juego no es un chiste, esto es terror, terror. Cómprelo sin miedo. Que si usted jugó Biohazard, no se va a arrepentir. Debí haberle puesto al directo el anuncio de que hay contenido para adultos, porque voy a hablar malo ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Ok. Aquí no puedo pasar. Está bueno, si eres de las personas que le gustan los juegos de terror, de verdad que está muy bueno. No puedo compararlo con nada. Sinceramente pienso incluso que está hasta mejor que el otro. Mira, ayer me puse a jugarlo y esta es la que más miedo me da. Esta es la que más miedo me da. La señora no tanto, ella es la que más miedo me da. Porque es tres veces más grande que yo. Ayer me puse a jugarlo por vagancia, por no ir a la sala a buscar estos audífonos que tengo puestos hoy. Me puse a jugarlos con otros audífonos que no tienen control de volumen. ¿Qué significa esto? Y estaba escuchando el juego, pero full al 100%. Mira, lo voy a seguir porque no sé para dónde vas a meterme. Déjame ver para acá, para acá. No, esta es la puerta que no abre. Veis, para acá no hay más nada. Esta puerta no abre. Porque necesito. Parece que necesito una llave. Y no tengo idea. Mira, tengo un montón de sitios
que no exploré y aquí no sé cómo regresar. Vamos a intentarlo una vez más y si no, lo seguimos. Ah, pues entonces estaba jugando y estaba escuchando el juego literal con a todo volumen en mis orejas. Y de repente ha salido un hombre lobo de la nada. Que yo no sé si usted se dio cuenta, el que me estaba viendo se tiene que haber dado cuenta. ¿Esto yo podré romperlo? ¿Cómo yo llego ahí? Sería muy fácil si fuera así. Sería muy fácil si fuera así. Muy fácil. Eso estaba vacío, yo creo. Sí, estaba vacío. Oh, municiones para escopeta, good. Good, good, good. Bueno, dos más. No es tanto. No es tanto, pero pues. Tengo que mirar las cosas estas porque a veces tienen. Venga ahí, coño. Si usted me ve medio perdido, tiene razón, estoy perdido. Creo que esa área donde estaba no voy a poder entrar de nuevo. Estoy casi seguro de eso. A menos que la historia me vuelva a traer a este lugar. Pero es todo lo que yo conozco como entrada aquí está bloqueado. Bueno, chat, yo lo voy a seguir, pero tengo el presentimiento de que algo no hice y me voy a arrepentir, pero lo voy a seguir. Si de casualidad por aquí hay algo en el piso, ¿no? Ok. Ese portón no abre, ya lo sabemos. Aunque puede ser, sinceramente puede ser que o que tenga que volver más hacia la dirección donde vine,
Wait. Ángel, muchas gracias por esas 50 estrellitas, brother. De verdad que muchas gracias por el apoyo. Ve, esto está cerrado. Ve, este juego me está. Julio, Julio. Dale, deja que Dani llegue para que se pueda defender. Deja que Dani llegue para que se pueda defender. Estoy casi seguro de que sé cuál va a ser su respuesta. Pero déjalo que llegue para que se pueda defender. Como me salga un otro hombre lobo, me voy a embarrar encima. Sobre todo el del martillón. Hay uno que tenía como un martillón gigantesco. Ve, ya para aquí no puedo regresar. Lo voy a seguir, chat. Lo voy a seguir. No voy a seguir esperando. Mira, ¿tú sabes para dónde es que tengo que ir? Dime. Mira, si no han jugado Biohazard, que es el juego anterior, jueguenlo. La historia se ata con este. De hecho, entiendo que Biohazard está o estuvo gratis en el PlayStation Network. Ya mismo me va a salir una madre aquí. Sí, está bien perdido. Tienes razón. Okay. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough, huh? Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda is gonna love you. Explícame, mira. Explícame quién es el hijo de Magneto este. ¿Tú me quieres explicar? ¿Tú me quieres explicar? Wait, you're whining. We're almost there. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you, you entrust the mortal to help. Ay, no, mira, no. My daughters no. And I are the liberty of the finest. Way ugly! I want to see! He's awake! Both of you shut the fuck up! Espérate, espérate, espérate. ¿Quién es ese Quasimodo? Where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thing's suffering is assured. Gag, gag, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child.
Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Hey. Hey. Remember from whence you came. Están los Lycans esos atrás. Hey. Huh. Lycans! And gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have here. Ethan Winters. Get ready. No way! Ten. Nine. Seven. Six. Espérate. ¡Tírate! Jesus Christ. That's right. Run for your life. Okay. No estoy de acuerdo. Explícame. Okay. Eso tiene bulla. Okay. What the? Shit! My word. You truly are as strong as they say. Oh, you didn't think I'd let you get away. Mira que. Gotta keep Ok, si vamos a aprender algo de esto que acaba de pasar, es que no te lembes en la caja que está ahí y aparentemente no puedes coger, sino corre porque hay una cosa con puya. Ok, volvemos a intentarlo. Jesus Christ! That's right. Run for your life. Very nice, Ethan. No! Cada vez que... Cada vez que la cosa esa hace un swing con el martillo ese, sí, párate ya, dale. Párate. Okay. Okay. No hay salida. Nothing like fresh American ground beef. Okay. Wait, do those freaks have Rose? Okay. ¿Cómo sobreviví?
Mira, y tengo mi pistola todavía. Ok. No es tan malo. Oh, shit. Más puya. Oh, shit. Son solo 4 balas, pero me siento más seguro que la escopeta. Ok, cierra aquí. Cierra ahí, no, ok. No me gusta la idea, no me gusta la idea, no me gusta la idea, no me gusta la idea. Voy a salir de aquí, van a estar todos los lobos afuera esperándome. Ok. Todo está bien, no pasa nada. No pasa nada. ¿Esto es el mismo sitio? No, esto no es el mismo sitio. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Bueno, ahora viene lo bueno, no sé. Yes. A gift has arrived for you, good sir. No sé si me gusta lo que no gasto dinero ahora, ok. Solamente tengo 670, no creo que eso sea mucho. Uy, ¿dónde él guarda la mercancía? ¿Va a la pipa? Anyway. Ahora es que viene lo bueno. No me gustó eso, Ángel. No me gustó eso. No me gustó eso. Y uno tiene... O sea, ¿yo tendré el break de regresar para acá? ¿O no? Porque había... Ve, hay muchos lugares... Acá, que se quedaron en rojo. Créeme, lo sé. Sobre todo cuando vi lo que me tocó pagarle a Hacienda. Ok, tengo escalofrío. Okay. No, era la muñeca. Could Rose be here? ¿Qué es eso? ¿Tengo que romper el cristal? Okay. No sabía eso. Muchas gracias por ese like, Giselle. Bienvenida. Okay, ¿qué es esto? For Miranda meeting with a Miss. Ok. Tienen agenda y todo. ¡Wow! Estos son los monstruos más organizados de. Bella, Cassandra y Daniela. ¿Y tú? Si romper el purrón me va a dar 2 balas de escopeta, lo rompo, sí.
Mira, chavito. No está mal. No, no voy para allá. Voy para otro lado primero. Voy para acá primero. Bueno, que acá parece que no hay nada. Bueno, sí, hay cosas así. Hay otra tienda adentro. Y veo que hay muchas cosas que no has explorado, sí. Sí, no, yo pienso. Pienso que en la parte de. Cuando tú te encuentras con el señor que está herido, que tiene el machete y la muchacha, qué sé yo, que es la muchacha que después muere. Pienso que debí explorar un poquito más antes de seguir la historia, ¿no? Estoy seguro. Ok. Y no lo hice. Porque me aparecía rojo en el mapa todavía. Así que yo espero, ¿verdad?, que el juego me permita regresar de alguna manera. Si no, pues me chavé. Yo no sé si ustedes son fanáticos de Resident Evil. Yo siempre he sido fanático de Resident Evil desde, ¿verdad?, desde los primeros juegos. ¿No se les parece? Sí, veo que tienes bien poco dinero. Para cuando llegué, creo que tenía, sí. Digo, de lo único que me había dado cuenta que soltaba dinero eran los lobos cuando los mataba. Ok. Man blood. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Okay. Udama. Okay. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Okay. What are you doing? Siempre es con esa mano. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero por alguna razón, el que creó el juego tiene una obsesión con la mano esa de Ethan, ¿verdad? Tiene una obsesión. Ajá.
gotta get out of here before they come back. Okay. Te sueltan mirando tu mano derecha. Yo lo que quiero... Yo lo que quiero saber es cómo se supone que tú te defiendas con las manos así de jodida. O sea... ¿Qué está pensando? ¿Cómo se supone que se agarre hasta...? Ok, esto tengo que explorarlo también. Como si tuviera tiempo. Ok. Oye, ¿y sabes qué me ha pasado un par de veces, Ángel? Que me he encontrado cosas con el picklock ese y no sé cómo hacerlo. Vamos a ver qué por aquí que me tengo que meter. Yo no sé cómo no, cómo ya al nivel del juego que estamos no ha cogido una infección el tipo este. Las manos todas picadas. Mordidas. O sea, si fuera otra cosa, se hubiese transformado en lobo ya hace tiempo. ¿Es Anna Rose? Yo me pongo a apuntar como si esto fuera Call of Duty. Necesito una Stoner o algo así que esto. Ok. No sé qué fue eso que cogí. Where have they taken Rose? ¿Qué es eso? Necesito conseguir unas piezas para poner aquí. No, esto no es. ¿Por qué tienen que hacerlo todo tan difícil? Oh, we meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Claro. Maybe you'll get lucky. Tienen que ser cuatro cabezas, no pueden ser cuatro... Make a purchase? No, no pueden ser cuatro... Mira, ahora tengo 1500. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Mira, hay cosas que puedo vender aquí. No, eso no lo voy a vender. ¿Estos cristales los podré vender?
little and often fills the purse, as okay. they say. Mira, le puedo usar. Me puedo hacer upgrade a las armas y puedo comprar. ¿Qué es esto? Oh. Ok. You'll be slaughtering things in droves. En serio, en serio esa porquería. Diablo, mano. Qué porquería. Yo pensé que era algo de valor y me viene con esa porquería. Ni que esto fuera Call of Duty, que tú le pones cositas. Aha. Securing goods is more important than ever. Till next we meet. Mira, esto tiene silenciador por lo menos. No, no hay. ¿Tuviste eso, Ángel? I was just thinking of ways to pass the time. Thank you for your purchase. I saw you eyeing that one. Okay, estos son. Ya voy entendiendo. I'm skilled at all sorts of weapons modification. Please come again. Vamos a hacer algo bien importante, que es darle safe. ¿Qué decía aquí? Okay. No sé qué me asusta más, si los sonidos que está haciendo el tipo este ahí mientras está esperando clientela. Soy yo, Ángel, soy yo, que estoy paranoico. O el tipo está haciendo ruido extraño. Esa era la puerta que estaba cerrada. Entonces aquí voy a entrar. Pero. ¿Verdad? Nothing happened. Ok. Sí. Ok, vamos a explorar para acá otra vez. Lo que me da risa es que Ethan piensa que con las manos así va a poder defenderse de alguna manera. Y si. Bueno, literal me va a atacar subir. Eso que se escucha es él. Que le doy un tiro. Sigue diciendo que tengo que explorar aquí.
Ok. Vámonos de aquí. Bueno, según esto, aquí está todo sin explorar. Buenas. Ya, los ronquidos del tipo se escuchan hasta acá, en serio. ¿En serio eso era? Ah, pero lo que le estaba diciendo ahorita, antes de ser interrumpido por las tres vampiras y su madre, es que al principio, cuando entra, yo no sé si ustedes se acuerdan de Resident Evil, el primero, que tú entrabas como, o sea, tú entrabas a un lugar que era como un castillo así mismo, y era bien parecido, bien, bien, bien parecido. Okay. Eso era lo que tenía que coger aquí, la copa. Y aquí me falta algo, entonces. Ver, no sé cómo hacer el picklock ese. Sinceramente, no sé cómo hacer el picklock. No sé si es algo que tengo que aprender a hacer. No sé si es... Ah, esto es un treasure. Hay que mirar bien, porque a veces que no me pase como la cabra aquella, que no me había dado cuenta que tenía algo en el ojo. No. Me falta algo ahí. Qué madre, ¿qué será? Okay. Miremos de nuevo. Nada me sale como para cogerlo. Tiene que ser esto lo que aparece, lo que hace que esté en rojo todavía. Ok. ¿Y cómo se hace lo de los picklock, Ángel? Lo de que tienes que soltar la... Porque no vi esa opción desde el principio. Ok. Claro, puedo hacer todo el ruido del mundo.
Puedo hacer todo el ruido del mundo porque aquí no hay nadie que pueda hacerme daño. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Me cago en 10. Voy. Que me dicen el rompeburrones. ¿Hay otro burrón aquí? No. Un balconcito, qué bonito. ¿Cómo que no? Se viste el ojo. Apagarle la ópera. Okay. Vamos así. Paciencia, paciencia. Es necesario que tenga que empezar. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Taking a look. Live, dead, which would you prefer? You will look wonderful mounted in our hall. Ahí está. Okay. No estoy nervioso. Son cosas de ustedes. Son cosas de ustedes. ¿Qué? ¿Que me prepare? No. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mira ahí. Ahí está la... No le dan break al pobre Ethan que se recupere. Tiene las manos lisiadas. No, y ella no se dio cuenta que estaba ahí. Ok. Me voy a cagar en la madre. Voy a campear, Ángel, voy a campear. Me voy a esconder en una sombra y voy a campear. Sí.
Voy a campear. Okay. I don't like this. I don't like this. Ese mensaje es para mí. So, tengo que seguir para acá. Vamos a mirar la mesa antes de... Esos son pollitos. ¿Por qué no mejor yo me voy por donde vine y ya? Okay. Vamos de nuevo. Estoy missing something otra vez. Y esto dice que... Que me falta algo por explorar. Y Ángel dice que por ahí. Oh, wow, no sabía que tenía que empujar. Sí, pero, o sea, usar la cabeza es normal porque está lisiado el tipo. Okay. Oh, well. Estos son los momentos en los que tú dices, pero ¿por qué no jugué Mario? ¿Por qué no jugué Mario? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo peor del caso es que yo pagué por el juego. Yo pagué por el juego, chat. O sea que esto que está pasando es mi culpa. Es mi culpa. No, no. Okay. Esto que está pasando aquí es mi culpa. Yo estoy mirando para atrás. Ah, qué lindo para rascarse la espalda. Cool. Deja ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Que Ángel dijo que viene lo bueno. Y yo no quiero llegar a lo bueno. No. No estoy de acuerdo. Pienso que no es necesario llegar a lo bueno. No es necesario. Mira las puyas. Otra notita aquí.
Chico, no. Mira. Preparándome. No, 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 no. No quiero más licano, lo siento. Explícame. Explícame. ¡Ay! Espérate. Y adiós, se jodieron las manos. Okay. Mire, porque yo no puedo coger esa espada. Yo me siento más seguro con esa espada. ¿Por qué no puedo coger la espada? Déjenme la espada, por favor. Hay un hacha por aquí también. Una sierra, una stone, una MP7, lo que sea. Denme algo, por favor. Ok, aquí no hay nada, creo. Mira, yo me siento más seguro hasta con la Mozambique. O sea, hasta con la Mozambique, que es una buena para nada, me siento más seguro. ¿Cómo es el reload? Debe haber un montón de cosas aquí porque sigue rojo todavía. Hay que hacer un challenge, Ángel. Yo estaba hablando con los muchachos. Güey, pues yo no había entrado aquí. Ay, bendito sea Cristo, pero... Mira, eso fue un headshot, condenado, muérete. Pipe bomb, ok. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Estaba hablando con los muchachos y hay que hacer un challenge de Apex. Después te voy a escribir a ver qué piensa. Porque Apex de verdad. ¿Sabes qué? No pensaba que Apex me iba a gustar tanto. Sinceramente, no pensaba que me iba a gustar tanto.
Estoy hablando de otra cosa para ignorar el hecho de que estoy embarrado. Así que háblenme de otra cosa. Bueno, por lo menos de aquí salgo con chavo. Con miedo y con chavo. Ok. Esto ya lo habíamos leído. Un día estaba jugando con los muchachos y dije, mira, ¿sabes qué? Es como en Warzone vamos a jugar una partida de Warzone y tratar de ganarla con las pistolas del piso. Sin loadout, ni ghost, ni ningún perk, ni nada. Tratar de ganarlo así. Ah, mira, ya por lo menos la mitad está azul. Pues en Apex hay que inventarnos algo, o sea, y una de las cosas suena... ¿Tendré que doblarme por aquí? Dóblate. No, parece que por ahí no me puedo meter. Una de las cosas que pensé era usar solo la Mozambique. Aunque en Apex es bien random, mano. De verdad que en Apex... Estoy mirando a todos lados a ver si se me queda algo. No he visto más ninguna de las cabritas esas. Por cosas como esta es que yo este tipo de juegos tenía que terminarlo más de una vez porque siempre se me escapaba algo. Una de las cosas que más me echaba de este juego, ¿sabes cuál es? El sonido de las puertas cuando se cierran después que tú las pasas. Porque no es instantáneo. Y tú escuchas el sonido de la puerta y te dice, viene alguien por ahí. No puedo creer que Cassandra caused all this mess. Ahí voy a cortar. Ay, me cago en 10. Where are you going, little one? Explícame. This bullet cannot harm. You stupid man thing! Give up! Impertinent man! How dare you bare your teeth at us! Mira, no me quieres dejar en paz, por favor. I'll slice your throat and stuff it with worms! I won't forgive you, you bastard! I'm sick of fighting you. Bueno, see, if you're sick, stop fighting me. Not like this. Bitch. Yeah.
Okay, no leí eso que me dijiste, Ángel. Lo leí ahora. Así que déjame ver dónde es que están las dinamitas. Ah, mírala aquí. Vamos a ver en cuál fue que la puse. Tengo que abrir inventario, seleccionar. Shortcut. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué? Chico, ¿es lo que te digo? Okay. Okay. Okay, cool. Esta era una de las puertas de ahorita, yo creo, ¿verdad que sí? Sí. No, tengo que ir al dining room. Que es arriba, ¿no? Tengo que ir aquí. Y aquí. Yo hago el pre-aiming y todo, ¿viste? Es aquí. ¿Dónde era? Aquí. ¿En serio era para eso? Digo, no me quejo por las balas, pero... ok. Entrance Hall, esta parte...
Me falta por... Sigo entrando aquí como si... Ya corro que se chave, ¿verdad? Porque ya saben que yo estoy aquí, así que no tengo que disimular para nada. Que yo creo que tengo que hacer algo. Vamos a ir para atrás, porque ese es el elevador ese. I've expanded my services. Please, come take a look. Esto no lo puede jugar un vegano, ¿verdad? Porque... O alguien con mal estómago. ¿Dónde diablos podrá ir esa botella? ¿Qué se supone que examine yo de eso? ¿Que tiene las bembas gigantes y que no se lava esa taza desde los siglos de los siglos?
Para acá, yo creo que... Bueno, ¿no? Yo creo que yo nunca entré aquí. Estoy casi seguro que no entré aquí. Ok. Ese sonido de cada vez que encuentra las cosas me saca tanto por el techo porque es tan innecesario. Menos mal que tengo los audífonos bajitos. Ok, aquí tiene que haber otra cosa. En este lado. Todo esto parece rojo todavía. Me dicen el rompeburrón, me dicen a mí. Son como 7.000 pesos en burrones rotos. ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Okay. Ahora tengo que ir al dining room. Shall I give you the tour? Me asusto. Mira, tengo la dinamita en la mano. ¿Qué diablo era que era la llave aquí? Aquí. Ok. Aquí hace sol. Mira cómo... Por los purrones, ¿verdad? Viejas changas estas. Espérate, vamos a dar petróleo. Yo puedo virar para atrás y vuelvo ahorita. Voy a volver ahorita. Yo vuelvo ahorita. ¿Qué es esto? It's locked. Tremendo. Tremendo. Ok. Por lo que veo voy a tener que seguir. Ahí falta como que algo, chat. Bueno, pues
Tengo que ir para donde no quiero ir. Ay, chat. Ay, chat. Ay, chat. $8,500 en purona roto es lo que hay aquí. Me asusté. Me asusté. Sí, me asusté. Me asusté. Nada, eso era lo que quería que supieran, que me asusté. Eso era lo que quería que supiera Char, que me asusté. Que cuando la señorita gritó, me asusté. Okay. No sé lo que estoy haciendo, che. Voy a dar una vueltita por acá primero. Anda el diablo. Acabo de gastar la única dinamita que tenía, Ángel. Le di pensando que era el cuchillo. Le di pensando que era el cuchillo. Me voy a... Sí, era la única que tenía. Nada. Eso era. Qué bruto, mano, qué bruto. Ahora me va a costar. Ese disparate me va a costar. Ese disparate me va a costar. Ese disparate me va a costar, chat. What the hell?
No lo veo. Me cago en la madre. Cuéntame. ¿Qué obsesión tienen con las manos de este tipo? Yo lo que quiero es que me den una espada de esas. ¿Me pueden dar una espada de esas de las que ellos usan? Juradito, juradito que yo me siento más seguro con ese. Con esa espada. Entonces se cree que las balas son ilimitadas, me quedo en 10. Ok. Ok. Voy a dejar la... Ok. Uf, el botón de save, chat, le voy a dar otra vez. Señor, este juego está intenso. Mira, hasta se me apagó el celular. Este juego está intenso, chat. Vamos a seguir un poquito más. Iba a terminar.
O sea, toma su tiempo y todo en contestar el teléfono. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. O sea, yo no sé si luego de verla así, molesta, yo quiero continuar. No sé. Sobre todo después de haber roto tanto purrón en esta casa. Just thinking about family and taking me. Bueno, aquí, ay, perdón, aquí hay unos hechos familiares. Hay unos hechos familiares entre monstruos. Y no tengo una llave tampoco. Tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos a salirnos entonces. ¿Qué hacemos? Porque... es por ahí que tengo que entrar. No, y si viro para acá, me voy a caer. Ven, no me deja. Lo que sea, está aquí. Lindo lugar para poner una llave. Oh shit. There you are. All this for a child who isn't even here. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. I dare. Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you. Go ahead, do your worst. Careful what you wish for, brother.
because she's big. She's big. Okay. Ah, shit! Like I'd let you get away. You'll be sliced to ribbons before you ever see the child. You will learn what it means to insult our stomach press. Corre, corre, manco. No, chico, no venga a decir que te pones la mano para atrás. Wow. Wow, se puso la mano para atrás. Sí. Man, screw this castle. Se puso la mano para atrás. Ah,
Aquí hay cosas, hermano. Me distrae por una hierbita. Por una hierbita, chat. Por una hierbita. Pensé que era algo importante. Digo, es vida, es importante, pero... Sigue estando en rojo. Sigue estando en rojo. A lo mejor es una sencilla, no lo estoy viendo. Sigue estando en rojo como si faltara algo. Y no es aquí adentro porque aquí está azul. Okay. Map. Ethan también es inmortal. Le pican la mano y se la pone para atrás. The Mistress lipstick is missing, what? Okay, aquí necesito una llave. Estoy escuchando paso. Estoy escuchando paso. Yeah.
One day since the girls have stopped moving. They seem almost dead. Wow, esto se lee tan bonito. Okay, aparentemente está hablando de las hijas de ella. Right. Yo estoy loco por romper purrones y esos no se pueden romper. Okay. En el Opera Hall aparentemente hay algo todavía.
Tiene que hacer esto. Tiene que hacer eso, chat. Escuchando paso. ¿Quieres explicar? ¿Tú me quieres explicar cómo ella se está paseando por ahí? ¿Qué chance se supone que está clean? Madre mía, va para allá, la madre mía va para allá. Thank you.
Ok, aquí sigue saliendo que hay algo pendiente. ¿Qué es? No tengo idea. Bueno, chat. No sé si es que me lo tengo que enfrentar. Okay.
¿Será la puerta que había arriba? ¡Salte! So you finally came to see me. Everyone falls for me. You like more pain? Vente, échate para acá. Why are you doing this? Échate para acá. Vente. Why would you do this? You'll kill me. Oh, damn. It's so cold. A dream. This is a dream. Don't you love me? No. Everyone else was so happy. Die! Die! Bugs. Okay. No tengo municiones. No tengo cómo hacer municiones. Ya le he matado a dos de las hijas, chat. Esto no va bien. Esto no va a pintar bien. Esto no va a pintar bien, chat. A ver si yo pienso que se me escapan cosas, pero estoy mirando y no veo nada que me dé ningún simbolito de agarrarlo o de darle. Como esto, ¿ves? La gaveta.
Sigue diciendo que hay algo ahí. Ahora. Ya le he matado a dos de la CIA, chat. A dos de la CIA. Se va a formar un revolú. Yo lo que quiero saber es si por aquí hay para salvar. Porque yo quiero salvar. Mira, aquí hay otra de las máscaras. Aquí hay otra de las máscaras. Mírala ahí. Antes de coger eso, ¿qué es esto? Nada. ¿Y esto? Mira, mira, le hicieron un cuadrito ahí a tamaño real. Let the five bells of this chamber ring out. Whatever that means. Antes de coger la máscara esa, vamos a explorar aquí. Yo acabo de hacer eso por puro instinto, yo no sé. Five bells of this chamber. O sea que hay más campanas aquí. Ok, encontré dos. Bueno, en teoría encontré tres. Eso es una campana. Ok. Me falta una. Creo que me falta una. Estoy mirando desde todos los puntos de vista.
falta una. No me gusta esto, chat. Va a salir alguien grita, mira este. Headshot. There's something called the Dagger of the Dead Flowers somewhere in the castle. It's apparently an unique antique. It's said to have been crafted to kill demons and monsters. Oh, new weapon. Okay. So no hay manera de yo añadir mi sniper al inventario.
Yo no sé si lo que yo estoy haciendo está bien. Eso era. Cae mierda, en verdad. Dice que todavía falta algo aquí. Todavía está rojo. Treasure map. No, no es eso. Digo, esa es una de las cosas. Parece que hay otra. Ay, Dios mío, era la mata esa. Tú estás fuera de liga, chat. Tú estás fuera de liga. Hay que estar pendiente a todo. A todo. A todo. Ey, aquí todavía falta algo. Todavía aquí falta algo. Okay. Bueno, chat, vamos a ver dónde vamos ahora. Explícame.
Sniper ammo. Ok, no tengo. Pero ¿cómo que no? Ok, me está troleando esta madre. Tengo que comprar el bulto. Tengo que comprar el bulto. Cuando llegue donde el gordito, tengo que comprar el bulto. Me cago en la madre. Ok. Está como el garete, chat. Thank you.
Muérete. Gracias. Bueno, chat, yo creo que ya mismo terminamos el directo. Mira, iba a seguir diciéndome que no tengo espacio, vamos. No sé qué estoy haciendo mal aquí. Pero puede ser que ese sniper amo me haga falta después. Oye, güey, ahorita nosotros encontramos una segunda máscara y no la cogimos, ¿verdad que no? Yo dije, voy a hacer otra cosa y no la cogí. Porque estoy por el techo ya. Vamos a ver si llegamos al safe. Que vaya, wait.
Esto sigue apareciendo rojo aquí. Muchas gracias, Gabriel, por ese like. Bienvenido. Esto sigue apareciendo rojo aquí. Espero que no sea una sanganería como en el otro lado, que era una matita. ¿Ven? Esto aparece rojo todavía aquí. Que si kaki. Ahorita fue que me puse kaki. Ahorita fue que me puse kaki. Ahorita sí fue. Escucho ruido rápido, me pongo nervioso. Stupid man thing. You won't live long, even if you run. Ah. No cabe, tú no cabes aquí. Me cago. Espérate, que no sé por dónde voy. El hecho de que yo sea bajito y ella no. Es bueno. Voy a cagar en la madre de Satana. Ok. Tengo dos. Tengo dos. It's a pleasure to see you safe. How worthy. Claro, claro. No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Merci. I've expanded my circle. Well then, feel free to peruse. Bits and bobs? I see. I've gotten some new stock. Congratulations. With this, you'll not worry about missing anything. I see. Anything else? Lo quiero todo, lo quiero todo, todo, todo lo quiero. Thank you for your purchase. Unfortunately, you don't seem to have the funds for that. Tell you. Pay me no mind. And buy it I will. Delighted to. Till next we meet. Todavía no encontré lo de aquí, yo creo, ¿verdad que no? Okay, ¿qué se supone que estoy haciendo?
Madre. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a hacer esto en otro momento. Vamos a hacer esto en otro momento y vamos a salvar. ¿Qué es lo más importante? Chat. De verdad que vamos a dejar Resident Evil hasta aquí porque si no nos va a coger toda la noche. Y ya son las 12:30. Llevamos casi 3 horas. Es más, falta 1 minuto para las 3 horas. De verdad que este juego está súper bueno. Así que si usted es fanático de los juegos de terror, cómprelo y juéguelo. Porque de verdad que está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. Sí hay que explorar mucho. Sí hay que estar pendiente de muchas cosas. Es un juego que toma mucho tiempo. Así que, si le gusta, cómprelo. Nosotros vamos a tratar de seguir. Vamos a ver si podemos seguir mañana. Si no, seguimos pasado mañana. Quiero, no seguir todos los días corridos. Pero me gustaría terminarlo lo antes posible. Así que no sé. Maybe seguimos mañana. Nada, chat. De verdad que muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que pasaron el ratito con nosotros. Próximamente, pendiente, porque venimos con varios giveaways. Y uno de ellos es, no lo voy a decir, esté pendiente y gracias a todos los que siempre nos apoyan. Se cuidan, los veo mañana. Hasta la próxima.